El llamado Valle de Teotihuacán está situado en el camino más fácil entre los valles de México y Puebla. Estudios recientes han demostrado que hace 2600 o 2200 años, en todo el Valle de Teotihuacán habría unas 7000 personas. Eran aldeas de agricultores muy sencillas y sin planificación previa. El lago de Texcoco llegaba casi hasta el límite del Valle de Teotihuacán, lo que daba acceso directo a los productos acuáticos que fueron una base importante de su alimentación. Estas aldeas del Valle de Teotihuacán no eran las únicas. Muchos otros puntos del Valle de México habían logrado avances. Cuicuilco, en particular, no era una aldea de agricultores, sino que ya había levantado templos y era la zona ceremonial más importante del valle. En el centro ceremonial de Cuicuilco, alrededor de su templo circular, vivían pescadores, campesinos, también artesanos, guerreros, sacerdotes y excelentes constructores. Lo increíble de su pirámide es que está construida con piedras superpuestas. No hay ninguna mezcla que detenga las rocas y así han permanecido durante más de 2600 años conservando su forma original. Su dios principal era Huehueteotl, el dios viejo del fuego, y es que los de Cuicuilco vivían junto a los volcanes. Uno de ellos, el Xitle, estaba en actividad. Siempre vivieron bajo la amenaza. Un día, ese volcán despertó y sepultó a su gran pueblo y a su gente. Hay quien piensa que algunos de los habitantes de Cuicuilco, huyendo de la erupción, se refugiaron en Teotihuacán, llevando con ellos una arquitectura más adelantada y todo el complejo ceremonial que habían iniciado los olmecas. Lo que es seguro es que Teotihuacán hereda de Cuicuilco cuando menos a Huehueteotl, el viejo dios del fuego. Con otras aldeas, Teotihuacán se convierte en un pueblo grande con más de 6 kilómetros cuadrados de extensión. Sin embargo, por aquí, al calor de las fogatas, se escucha el rumor de que en Teotihuacán no vivieron hombres. Se dice que fueron dioses los que habitaron la ciudad. La leyenda del quinto sol nos llega de hace muchos, pero muchos siglos. Y es que por allá del año 1000, cuando los toltecas vieron esta enorme ciudad ya en ruinas, supusieron que solo los dioses pudieron construirla y habitarla. Así nos cuenta esta viejísima historia tolteca, que por cierto después se conoció también entre los mexicas y entre todos los reinos del Anáhuac, que cuando se apagó el cuarto sol, estaba la tierra en tinieblas. Pasó mucho tiempo el mundo a oscuras, hasta que un día los dioses, cansados de vivir en esa oscuridad, se reunieron en Teotihuacán, precisamente en la cima de la gran pirámide, para decidir quién de ellos sería el sol. Estaban ahí todos los dioses y las diosas. Estaba Huehueteotl, el dios viejo, Tezcatlipoca, el gran juez y señor, Quetzalcóatl, el sabio,
Shipe, el de la nueva vida, el valiente Huitzilopochtli con su colibrí azul. Por supuesto estaba Tlaloc, el gran señor del agua, y también la Coatlicue y la Chalchihuitlicue, y todos los otros dioses estaban también ahí. Habían encendido un enorme fuego en la punta de la pirámide. Cuando la gran fogata estaba en su apogeo, pidieron un voluntario para que se convirtiera en sol. Se levantó Tecusistécatl, rico, joven y fuerte guerrero, bien parecido y de vestidos lujosos. La cuestión era sencilla, solo tenía que aventarse al fuego para convertirse en sol. Tecusistécatl, decidido, emprende la veloz carrera, pero cuando está a punto de arrojarse se acobarda y se detiene. Cuatro veces lo intenta y cuatro veces lo vence el miedo. Es entonces cuando los dioses piden otro voluntario. Se levanta Nanahuatzin, otro joven, pero este es feo, pobre y está enfermo. Tiene llagas pestilentes por todo el cuerpo. Es humilde, viste andrajos. Nadie daría un cacahuate por él. Su carrera no es rápida. Más bien se acerca trotando a la hoguera, pero no duda. Se avienta sin vacilación al fuego y se convierte en el hermoso y orgulloso sol que todavía hoy nos alumbra. Nanahuatzin, el quinto sol, queda como ejemplo eterno de que la voluntad vale inmensamente más que las apariencias, o que lo bello o lo feo está realmente en el interior de las personas. Por lo pronto el mundo ya tenía un buen sol que iluminaría el desarrollo de una gran civilización, la Teotihuacán. Es muy posible que la obsidiana haya sido el motor inicial del desarrollo teotihuacano. Los primeros habitantes de las aldeas empezaron desde entonces a especializarse en la producción de objetos de obsidiana. La cercanía de las minas permitió el control de ellas. Con las antiguas aldeas, Teotihuacán se convierte en un pueblo grande, con más de 6 kilómetros cuadrados de extensión. La parte más extensa y ocupada corresponde al cuadrante noroeste de la ciudad actual. Se trata de grupos de pequeños edificios separados entre sí por terrenos baldíos. Por primera vez en Teotihuacán, tenemos evidencias que sugieren la existencia de edificios públicos con muros de piedra y suelos de tierra compacta. La idea del templo es una novedad en Teotihuacán. La población de esta época parece haber llegado a unas 10.000 personas. Se han descubierto por lo menos 4 talleres de obsidiana que probablemente comienzan a trabajar. Están especializados en la producción de puntas y cuchillos tallados por percusión. Es posible que la elaboración de estos objetos impulsara a Teotihuacán por un camino comercial que había de ser cada vez más importante, dando a la futura ciudad un principio de internacionalización tan evidente en épocas posteriores. Teotihuacán I ocupa aproximadamente los 2 siglos anteriores a la era cristiana. La ciudad, ya podemos empezar a llamarla así, aumentó enormemente tanto en extensión como en población. Tal vez llegó a los 50.000 habitantes ubicados en su mayor parte en la región norte y oeste. Durante ese tiempo, disminuye la población en otros pueblos del valle, porque se mudan a Teotihuacán, que ya ofrece mayores atractivos. Comienza una gran actividad constructiva, gracias a la cual la calzada de los muertos queda trazada en su parte norte. La ciudad está adquiriendo su forma definitiva, en cuanto a sus grandes ejes, con un plan cruciforme y la división en cuadrantes.
queda establecida también la orientación definitiva norte-sur. Esta orientación norte-sur no deja de reconocer la influencia de la ciudad planificada más antigua de Mesoamérica, la Venta de los Olmecas, y de sugerir no una imitación directa teotihuacana, pero sí que esta idea general de orientación formaba ya parte de la cultura mesoamericana. Lo más sorprendente de esta etapa es que los teotihuacanos, ya podemos llamarlos así, construyeron en gran parte los dos edificios más colosales de su ciudad. La Pirámide del Sol, que fue ampliada dos veces y llegó entonces a su altura actual, y el edificio interior de la Pirámide de la Luna. Los nombres son más bien tradicionales y no sabemos puntualmente a qué divinidad estuvieron dedicadas. Sin embargo, es posible que sea verdadera cuando menos la atribución al sol de la pirámide mayor, pues está orientada hacia el poniente y señala con bastante aproximación la dirección del ocaso del día. En el mundo mesoamericano, numerosos edificios religiosos están orientados hacia el este o el oeste, direcciones claramente relacionadas con el curso del sol. Era la forma no solo de venerarlo, sino también de alentarlo en su carrera, impidiendo que durante la noche lo devoraran los tigres de las tinieblas. La pirámide está construida casi por completo de barro, el exterior revestido de piedra simplemente cortada pero no pulida. La parte delantera de la pirámide no da directamente a la calzada de los muertos, sino a una gran plaza rodeada de otros edificios, como puede verse en épocas posteriores. Sin embargo, es evidente que la planificación general corresponde a esta primera época. La inmensa pirámide, de base casi cuadrada, mide 222 metros por 225. Está formada por cuatro cuerpos inclinados, con una altura total un poco superior a los 63 metros. Así es como la vemos hoy, cuando ha perdido el templo que la coronaba y después de sufrir 2000 años de embates del hombre y de la naturaleza. Está formada exclusivamente por enormes taludes superpuestos. Los taludes están separados por un pasillo generalmente estrecho. Hay otra construcción más antigua, casi del mismo tamaño, encerrada en su interior. Ambas pertenecen a esta época 1. Ahora nos parece increíble que en aquella época los dirigentes de la ciudad pudieran movilizar la enorme cantidad de trabajadores necesarios para construir este monumento a la eternidad. Sabemos que todavía en el siglo XVI mostraba en lo alto un enorme ídolo de piedra de tres brazas de largo, que fue hecho pedazos por orden del obispo Zumárraga. No se han encontrado los fragmentos. En el siglo XVII, el sabio mexicano Sigüenza y Góngora fue el primer occidental que excavó en Teotihuacán. Alejandro de Humboldt, al principio del siglo XIX, cuenta de su asombro ante la magnificencia de las ruinas. Al final del siglo pasado, Leopoldo Batres comienza excavaciones a gran escala y ya en este siglo, don Manuel Gamio continúa los trabajos. El doctor Alfonso Caso trabaja en los 40s y en los 60s el doctor Ignacio Bernal. Lo que sabemos de Teotihuacán se lo debemos a ellos y a muchos otros que siguen recobrando nuestra historia. Es posible que desde Teotihuacán 1 se iniciaran ciertos proyectos de irrigación y se cultivaran nuevas tierras, pero el aspecto que parece desarrollarse más a prisa es el de la producción de manufacturas y el comercio. Aparentemente, no bastaban las minas de obsidiana locales, o tal vez se deseaba variar del material. Así, Teotihuacán empezó a importar la obsidiana verde, en contraste con la gris local, que se encuentra en la región del Cerro de las Navajas, en Hidalgo.
Esto no solo habría de permitir a Teotihuacán el monopolio casi absoluto sobre la obsidiana, sino que más tarde tendría importantes consecuencias políticas. Todo indica que a partir de ese tiempo Teotihuacán se convierte en la gran metrópoli, que ofrece una atracción tanto a los pueblos cercanos como a los más lejanos, basada tanto en el comercio como en la religión. La grandiosidad de sus principales pirámides y los numerosos templos evidencian un gran aumento del prestigio religioso de la ciudad, que se está convirtiendo en ciudad santa y centro predilecto de peregrinaciones. En este momento, ya está presente el inicio de un estado, que habrá de dominar a la tribu, con clases sociales diferenciadas. El cambio social y político es más claro en el periodo siguiente, o sea, Teotihuacán II, que llega hasta el año 350 de nuestra era. Entonces, no solo podemos pensar en un estado teotihuacano, sino en un imperio que se está lanzando a una serie de conquistas o de incursiones comerciales que habrían de llevarlo a lugares lejanos. Durante la época de Teotihuacán II, queda terminada la pirámide de la Luna y su sensacional plaza, una de las más bellas del mundo, y sin duda el triunfo más notable de la arquitectura ritual mesoamericana. En este momento ya está perfectamente desarrollado el tipo de tablero que completa el talud, y será la marca permanente de la arquitectura en las ciudades futuras. Todos los monumentos están recubiertos de una capa de cal, con lo que la piedra desaparece totalmente. Es difícil imaginarnos que la ciudad de piedra ocre que hoy vemos fuera una ciudad llena de color para los habitantes de entonces. La pirámide de la Luna mide 46 metros de alto, es pues mucho más pequeña que la del Sol, pero sus plataformas superiores están a la misma altura si se considera sobre el nivel del mar, ya que la de la Luna está en un terreno más alto. Se supone que durante la fase Teotihuacán II se formó el área metropolitana que abarca el Valle de México además del de Puebla. Desde entonces es evidente que quien quiera dominar a Mesoamérica tendrá que tener pleno dominio sobre estos dos valles. Una vez que los teotihuacanos lograron el control del Valle de México y del de Puebla, no solo podemos pensar en un estado teotihuacano, sino en un imperio que se está lanzando a una serie de conquistas o de incursiones comerciales que habrían de llevarlo a lugares lejanos. En Belice, por ejemplo, se han encontrado objetos de obsidiana y figurillas teotihuacanas. Evidentes influencias son patentes en el Valle de Oaxaca, en Veracruz y hasta en Caminaljuyú, en el altiplano de Guatemala. Pero también llegan ideas y estilos de fuera. De aquí que podamos hablar de un imperio, ya que se extiende sobre pueblos diferentes, subyugados por conquista o atraídos por el comercio y el prestigio cada vez mayores de la gran metrópoli. Esta actividad comercial, apoyada o protegida muy probablemente por los ejércitos teotihuacanos, impulsaba la principal obsesión de aquellos hombres, que fue la de construir y construir, desde hermosísimas miniaturas en barro, obsidiana o jade, hasta las monumentales pirámides, los grandes palacios, los templos y las avenidas. El eje principal es seguramente el norte-sur, o sea la calle de los muertos o Micaotli, nombre desafortunado,
ya que no se han encontrado sepulturas a lo largo de la avenida. Seguramente es un error posterior, tal vez de la época mexica, cuando se creyó que eran tumbas los monumentos destruidos que están vigilando sus costados. Esta enorme avenida es una sucesión de plazas alargadas colocadas en fila y separadas unas de otras por escaleras que regulan la inclinación natural del terreno. Conocemos unos 23 complejos de templos que corresponden a esta época. Cada uno de estos complejos está formado por tres templos que cierran otros tantos lados de un patio. Una plataforma baja limita a veces el cuarto lado. Tal distribución y asociación parecen originarse ya desde antes, pero ahora es frecuente. Será característica de Mesoamérica y la encontraremos en muchas áreas y durante muchos siglos. Por supuesto que estos complejos de Teotihuacán son de tamaño muy inferior al de las pirámides principales. Muchos de ellos están ubicados a lo largo de la Calzada de los Muertos y demuestran que esta ya ha sido largamente planeada. Los enormes cambios habidos en la ciudad no se limitaron solo a los edificios públicos. En este momento, la mayoría de las antiguas casas modestas fueron reemplazadas en muchos lugares por vastos conjuntos residenciales, con muros de piedra y techo de vigas de madera, formando azoteas, en donde, por cierto, los artistas se daban vuelo pintando hermosos murales. Las paredes interiores de los templos estaban totalmente pintadas. Aquí vemos a un puma que descansa en una regia andadera, luce hermosísimo penacho y de sus fauces cae un corazón. Este es un sacerdote. Los cuidadores de aquí lo conocen como el jaguar verde. Su atavío sagrado es complicado y casi inentendible. Solo podemos apreciar claramente que se encamina a un templo. El encalado de los muros permitió cubrirlos de pintura mural mediante numerosos frescos. Los de esta época son motivos generalmente pequeños, aunque el muro pintado sea grande. Ejemplo de ello son los animales mitológicos. La pintura principal ocupa todo el muro de una habitación encontrada en una plataforma del lado oeste de la calle de los muertos. La escena, que incluye numerosos animales, ocurre dentro del agua. Podemos ver jaguares feroces devorando una curiosa combinación de peces aves. El trabajo de los artistas teotihuacanos tiene un sentido ritual y esotérico. Simbolizan oraciones, pues aquí no existe el arte por el arte. Como los pintores eran artistas, han dejado composiciones admirablemente coloreadas y equilibradas, con un gran sentido de líneas y movimiento. Tal como ocurre en los vitrales de las catedrales medievales, el arte es solo un accidente. Lo fundamental es el símbolo religioso. La muy abundante producción de figurillas promueve la industrialización,
En vez de tener que hacerlas a mano, una por una, como ocurría al principio, los teotihuacanos emplean moldes, de los que se han recobrado muchos, con los que lograban reproducirlas con sorprendente facilidad y rapidez. Esta es una plomada, instrumento bello y muy útil que les permitía levantar sus muros con la inclinación perfecta. Con estos alisadores aplanaban paredes, pisos y techos. Y este es un cincel, de piedra más dura que la piedra. Con él fabricaban los enormes trozos de rocas para construir pirámides, edificios, monumentos y sus colosales esculturas. En la parte sur encontramos lo que se ha dado en llamar el Gran Conjunto. Es un enorme cuadrángulo de 400 metros de lado, limitado por plataformas con pequeños templos encima. Atrás quedan restos de lo que acaso fue el palacio de la ciudad. Al otro lado de la calle de los muertos, probablemente estuvo el mercado principal. Todas estas construcciones forman un núcleo arquitectónico cuya importancia y tamaño sugiere que allí estaría el centro administrativo, comercial y político de la ciudad. Por decirlo de alguna manera, este debió de haber sido lo que los mexicanos conocemos ahora como Zócalo. Estas dimensiones nos hablan de un movimiento de personas impresionante. Deben haber estado aquí las oficinas burocráticas relacionadas con los impuestos y los permisos. Tal vez hubiera mendigos y vendedores ambulantes, encargados del orden y funcionarios públicos. Definitivamente guerreros y muchos sacerdotes. No hay que olvidar que estamos en la metrópoli mesoamericana, por decirlo de otra manera, en la capital de ese mundo en donde seguramente todos los caminos llevaban a Teotihuacán. De hecho, es el primer ejemplo y el más grandioso de esta combinación de templo, palacio y mercado que fueron características del mundo mesoamericano y que aún se encuentran en muchas ciudades de México. Así el centro de las actividades se desplaza hacia el sur, dejando a la parte norte de la calle una función más bien religiosa y de más solemnidad. Que Teotihuacán era ya una ciudad internacional donde vivían, o cuando menos pasaban temporadas, gentes llegadas de otros lugares, a veces muy distantes. Del sur de Puebla importaban abundante cerámica del tipo anaranjado delgado. Indudablemente este ir y venir de gentes, y por lo tanto de ideas, promovió en parte el gran desarrollo, y las interinfluencias culturales impulsaron nuevos adelantos. Es una de las consecuencias de toda civilización. Pero esta gente de fuera, ya cercana o de lejos, no venía solo por intereses comerciales. La ciudad debió de haber sido impresionante por la monumentalidad de sus conjuntos y sus imponentes edificios. Seguramente sería la base de la atracción estética y emocional que durante tanto tiempo ejerció la religión teotihuacana. Todos sus visitantes debieron quedar fuertemente impresionados por aquellos dioses tan poderosos que permitían esa grandeza. Seguramente aquí llegaban todos los días una gran cantidad de peregrinos. La naturaleza de muchos conjuntos es obviamente residencial, sin embargo, algo confusa. A veces son llamados palacios, nombre correcto cuando se trata de la mansión de algún personaje, pero muchos de ellos poseen gran número de piezas agrupadas, lo que sugiere casas de apartamentos. Es muy posible que allí vivieran familias, relacionadas entre sí por nexos realmente de sangre o tribales. Y seguramente formaban un grupo con templo o templos comunes,
situados en el propio conjunto. Sea como fuere, ello provocó una gran densidad de población, sobre todo en ciertos barrios de la ciudad, que alcanzó los 20 kilómetros cuadrados de extensión y contó con unos 100.000 habitantes. De los testimonios más interesantes que ha logrado rescatar la arqueología, destacan los canales de agua que recorren toda la ciudad. Seguramente muchos de ellos fueron para captar la lluvia y llenar cisternas. Algunos otros pudieron haber funcionado para darle vida a fuentes ornamentales. Esta red de canales es otro ejemplo de la inmensa organización que estos hombres lograron desarrollar. Debieron haber sido retos monumentales, resolver no solo el problema del agua, sino el de los drenajes, el abasto de comida, el de ropa, el de leña. En fin, una ciudad es una suma de problemas multiplicados por cada individuo. Los teotihuacanos, con sus escasos elementos tecnológicos, lograron andar por los caminos por donde transitaría la humanidad en el futuro. Ciertos barrios pueden delimitarse claramente, tanto por la profesión de los que en ellos vivían como por su procedencia. Así, existe un barrio de artesanos dedicados a la alfarería o a la producción de objetos de obsidiana. Más de 400 talleres han sido descubiertos, con unos 100 especialistas en tallar implementos cortantes y otros tantos en puntas de proyectil. Hay talleres de ceramistas, de lapidarios, de quienes labraban productos de concha, pizarra, piedras sin pulir, albañiles, estucadores. Muchos no dejaron la menor traza, como los carpinteros, hiladores, cesteros, etc. El templo de Quetzalcóatl y el gran conjunto quedan al sur del río San Juan, que cruza la calle de los muertos. El templo, del que solo queda la fachada poniente, es uno de los monumentos más ricamente decorados y suntuosos del Antiguo México. Tiene 6 cuerpos escalonados, cada uno con un pequeño talud y un gran tablero. En el centro de la fachada poniente, una enorme escalinata con las alfardas decoradas con cabezas de serpiente en alto relieve. Los taludes también están decorados con serpientes, pero aquí en bajo relieve y con el animal completo. Las colas con los cascabeles hacia los extremos, mientras las cabezas se dirigen hacia la escalera central. Los ofidios se muestran como si estuvieran en el agua y aparecen rodeados de conchas y caracoles. El otro motivo, también en alto relieve, es más difícil de identificar. Se ha dicho insistentemente que representa a Tláloc, el dios del agua, con unos grandes anteojos que enmarcan sus ojos, aunque puede tratarse de otra divinidad, más conocida en las urnas de Oaxaca como el dios del moño en el tocado. Lo que es evidente es que la deidad está relacionada con la agricultura y más concretamente con la mazorca de maíz. En conjunto, el templo de Quetzalcóatl parece haber contado con 366 esculturas, número acaso relacionado con el calendario solar.
Esta es la imagen de uno de los enterramientos encontrados en el templo de Quetzalcóatl. Se ven los esqueletos atados de pies y manos y adornados con collares suntuosos. Es impresionante ver cómo los magníficos collares representan casi en su totalidad dentaduras. Están adornados en la parte de abajo con mandíbulas. El cordel que unía los elementos ha desaparecido, pero así estaban exactamente cuando se encontraron. Los dientes y las muelas son en su gran mayoría creaciones hechas en concha. Estos objetos fueron descubiertos en 1988 y 89 gracias al proyecto denominado Templo de Quetzalcóatl, dirigido por los arqueólogos George Cabrio y Rubén Cabrera, quien nos explica la importancia de estos descubrimientos. A raíz de este hallazgo se planteó la necesidad de explorar más ampliamente el Templo de Quetzalcóatl, ya que aquí se mostraba con la posición de los esqueletos la práctica del sacrificio a gran escala. Dentro de los enterramientos, se tuvo la suerte de encontrar esta serpiente tallada en madera. Es uno de los pocos testimonios artísticos en este material que nos quedan de los teotihuacanos. En realidad fue una gran suerte el haberla localizado, porque se encontró asociado este objeto a unos sepulcros que fueron saqueados por los propios teotihuacanos. En nuestras excavaciones hacia el interior del templo encontramos un túnel prehispánico fechado hacia los 300-400 de nuestra era, y consideramos que fueron los propios teotihuacanos que trataron de introducirse hacia el interior del templo para saquear y violar algunas de las tumbas. Lograron alterar el contexto de dos de las tumbas y donde apareció la cabeza de serpiente, pero afortunadamente no tocaron la tumba central, que consiste en un grupo de 20 esqueletos, y los que contenían realmente la mayor parte de objetos suntuarios de piedra verde, obsidiana, figurillas, una gran cantidad de concha. Pero esta asociación de objetos es diferente, y el patrón de distribución de los propios entierros es diferente a los entierros que aparecen en grupos de 9, de 18, de 4, de 20, que se encuentran alrededor. Aquellos grupos parece que fueron sacrificados y ofrendados al grupo central, que presenta características diferentes. Por la asociación de estos materiales se entiende que los individuos del grupo central tenían un estatus superior, pero que de todos modos en ninguno de los 20 hay uno que se distinga sobre todos los demás. La serpiente emplumada, no estamos seguros del nombre que le daban los teotihuacanos, pero a la que después toda Mesoamérica adoró con el nombre de Quetzalcóatl, es solo uno de los ejemplos de la influencia, sobre todo filosófica y religiosa, que esta cultura dejó. En este templo, en estos dioses, sintetizaron magistralmente el concepto de la dualidad: tierra y cielo, muerte y vida, sacrificio y ofrenda, piedra y maíz, polos opuestos que, aunque la naturaleza quiso separarlos, el hombre los unió para definir el cosmos. En la gran época de Teotihuacán III, que va del 350 al 650 de nuestra era, se consolida todo lo realizado anteriormente y la ciudad llega a su máximo esplendor y prestigio. Sin embargo, su área no aumenta, más bien se reduce a 19 kilómetros cuadrados, aunque su población creció a los 200.000 habitantes. Acostumbrados a las ciudades de millones, esta cifra nos parece insignificante, pero recordemos la demografía en todo el mundo hacia el año 700 después de Cristo.
cuando solo había una mínima parte de los habitantes que hoy pueblan el planeta, y comparémosla con las ciudades contemporáneas. Ya Roma había perdido su antiguo esplendor y sabemos que en el año 1000 no alcanzaba ni 10.000 habitantes. En toda Europa, salvo Constantinopla, la poderosa capital del Imperio Bizantino, ninguna ciudad pasaba entonces de 20.000 habitantes. Para su tiempo, podemos afirmar que Teotihuacán, con sus 200.000 habitantes, era tal vez la ciudad más grande del mundo. A esta época, Teotihuacán III, corresponde también buena parte de más de los 200 frescos murales recobrados. Por aquel entonces, los teotihuacanos pintaron gran número de palacios, templos y casas. La metrópoli se convierte en un destacado centro de pintores. A pesar de la gran variedad de motivos y formas, toda la pintura teotihuacana es simbólica y esencialmente religiosa. Se inclina por las representaciones de dioses o de escenas relacionadas con el culto. Pero como la religión en Mesoamérica está relacionada con todos los aspectos de la cultura, los frescos son muy importantes para conocer el pensamiento, la escritura y muchos aspectos de su vida cotidiana, que a juzgar por los murales está llena de ritos y fiestas, pero también de poesía y música. La nube vuela, el ave también. La nube trae el agua, el ave también la trae en la imaginación del pintor. Del pico de estas aves eternas saltan chorros de un líquido azul que bien podría representar a la lluvia. En el templo están los caracoles emplumados. No vuelan, pero la música sí. Parece que los caracoles tienen boquillas para que se puedan tocar, para que nazca su música. Si uno cierra los ojos, puede ver que la música viaja, porque los caracoles tienen plumas y vuelan. El Palacio de Quetzalpapalotl es un magnífico edificio, completamente explorado y restaurado en cuanto ha sido posible. Muestra una gran casa sacerdotal construida alrededor de un patio central rodeado de columnas de piedra. En cada una aparece la combinación de pájaro y mariposa, que ha dado el nombre al edificio que seguramente se refiere al dios especial venerado por los sacerdotes de ese lugar. Y
cada columna aparece una combinación de pájaro y mariposa, aunque más bien parecen búhos y zopilotes. Quetzalpapalotl significa mariposa, y por eso en español le decimos Templo de las Mariposas. Seguramente la mariposa mitológica fue el dios especial venerado por los sacerdotes de este lugar. Un dato interesante es que las columnas de piedra permitieron conocer la altura exacta de los techos, lo que, unido a datos obtenidos en excavación, ha hecho posible la restauración del único edificio techado del centro de México. El enorme y hermoso mural del Tlalocan representa el paraíso del dios de la lluvia, de Tlaloc, al cual solo llegaban aquellos que habían muerto ahogados o a consecuencia de enfermedades relativas al agua. No se trata de un premio, y por tanto, nuestro concepto de paraíso es incorrecto aquí. Es un lugar de deleites a donde van a parar algunas personas, no por sus méritos, sino por la forma en que murieron. La puerta de entrada al aposento divide la composición en dos partes. Por ambos lados, arriba, hay una gran figura del dios de la lluvia, muy adornada y arrojando gotas de agua. Pero abajo es donde se evidencia más el estilo que ahora nos ocupa. En el centro, aparece una montaña de la que brota un gran río que corre hacia ambos lados. Tanto en el agua del río como en la montaña, que es toda de agua, hay nadando varios hombres, y se pueden ver peces, plantas y animales acuáticos. Esta montaña de agua y su río simbolizan el lujo más extraordinario que podía pensar un teotihuacano. La falta de agua, el eterno problema del altiplano mexicano, se hacía sentir ya entonces en una sociedad fundamentalmente agrícola. Un año sin lluvias era un desastre. Alrededor hay numerosas figurillas, todas masculinas jugando, deleitándose, conversando, cantando, y otras cazando mariposas entre árboles y frutas y flores. La importancia de esta pintura está en su filosofía. La filosofía de un pueblo muerto que no dejó nada escrito y que por tanto es tan difícil de recobrar. Al representar el sitio paradisiaco, el artista teotihuacano patentiza lo que él considera la vida perfecta, el lugar de todos los deleites, donde se dan en abundancia las cosas que en la vida real son valiosas. Aquí hasta las piedras son de jade. En Teotihuacán lo ideal es un mundo sencillo, de placeres casi infantiles, de juegos de niños. En realidad, el tema central es la exuberancia de la naturaleza, la riqueza que produce el agua, cuya falta es la eterna pesadilla de México, la tierra reseca que hace sufrir al agricultor. Es curioso que no aparezca ninguna mujer ni se demuestre interés por ella. No se insinúa el placer sexual, y como en toda antigua pintura mexicana, se hace caso omiso de la belleza del cuerpo humano. Es indiscutible que estamos frente a una sociedad realmente urbana. No solo hay una enorme concentración de habitantes en un espacio reducido, sino que están divididos en clases sociales y en grupos de especialidades. A lo largo de la calle de los Muertos, en su parte norte, está ubicada la parte principal y tal vez exclusivamente dedicada a la religión. Además de los cuantiosos templos, se alzan palacios habitados por sacerdotes de los templos cercanos. La parte central de la calle ofrece también aspectos religiosos unidos con políticos. Alrededor de todo esto están los conjuntos y los barrios donde vivían mercaderes, artesanos y profesionales de varias actividades. Más afuera se encuentran las casas de los agricultores, cercanas a las tierras de cultivo, sobre todo en la parte sur, que es la única fértil. Es evidente que la época final de Teotihuacán, la cuarta, fue de gran prosperidad material,
por lo menos en algunos aspectos. La industria de la obsidiana da la impresión de haber disminuido en importancia, pero los productos traídos por comercio o por tributo desde tierras lejanas, al contrario, parecen ser más numerosas. Sin embargo, se nota que el Valle de Puebla, o por lo menos su centro principal, Cholula, se estaban alejando del dominio de la metrópoli. Asimismo, las relaciones con el Valle de Oaxaca ya eran inexistentes, posiblemente por la misma razón, pues al perder Puebla se cortaba la comunicación. Por otro lado, Wigberto Jiménez Moreno ha sugerido que Teotihuacán pudo estar habitada por nahuas, hablantes de la forma antigua del idioma, combinados con popolucas y mazatecos, aunque tal vez fueron mixtecos. Sean quienes fueren, esta situación internacional, por un lado tan rica en posibilidades, también estaría preñada de problemas sociales y políticos. No es posible creer demasiado en la teoría de que la decadencia de Teotihuacán pudo provenir de cambios climáticos, pero sí parece que hubo un periodo más seco y razones para creer que para entonces ya se habrían acabado de desmontar los cerros debido a la tala incesante de árboles para construcciones y a la enorme cantidad de cal que los teotihuacanos quemaron durante tantos siglos. Según parece, las causas profundas y más decisivas en la caída de Teotihuacán provienen de aspectos sociales, políticos y, desde luego, religiosos. Por otro lado, los habitantes en las antiguas zonas residenciales dejaron de vivir en casas aisladas y la mayoría vivía en casas de departamentos, lo cual forzosamente tuvo que producir cambios considerables en la vida misma del teotihuacano. Los grupos estarían más estrechamente vinculados en lo físico, pero la aglomeración debió causar numerosas fricciones. También, la aglomeración y el gran aumento de la población multiplicó los problemas urbanos y económicos. ¿Pudo la jerarquía organizar el abastecimiento de gente reunida en cantidades hasta entonces desconocidas? Parece que no. Y como ha ocurrido en otros casos, el problema económico creó un distanciamiento aún mayor entre gobernantes y gobernados. De lo que los estudiosos están seguros es que la ciudad fue incendiada, saqueada y en parte destruida a propósito. Las huellas del incendio final son evidentes en muchos de los templos a lo largo de la calle de los muertos. La escalera monumental de la pirámide de la luna fue destruida y casi todas las grandes piedras de los escalones, hoy repuestas en su sitio primitivo, fueron quitadas y esparcidas por la plaza. En realidad, el fin de los teotihuacanos es relativo. Ellos fueron herederos de las culturas que los precedieron, pero también influenciaron y fueron influenciados por sus contemporáneos, los mayas, los zapotecas, los de Cholula y la gente del Tajín. No se perdió su cultura, y esto no solo a la luz de los admirables y magníficos testimonios que los sobreviven. De hecho, la existencia de los pueblos no se puede explicar como sucesos aislados y mágicos. Todas las culturas nacen de otras y alimentan a las siguientes. Desde ese punto de vista, los teotihuacanos fueron el nudo precioso que ató a los tiempos donde se inicia la civilización mesoamericana con los tiempos del posclásico. Fueron la metrópoli del mundo clásico mesoamericano. Parieron a las culturas que lo sucedieron y es por eso que son orgullo de los mexicanos y patrimonio de la humanidad. Toca el caracol jaguar, date cuenta que nadie te ha olvidado. Dile al sol que venga, que regrese desde la tarde, que vuelva siempre y todos los días a pintar las piedras de rojo antes de irse.
Se va a morir el sol. Ya se van a Nahuatzin. Pero no esté triste. Mañana saldrá de nuevo y los teotihuacanos volverán a caminar, a cantar y a jugar entre nosotros. ¿Qué se le llamó a Teotihuacán el lugar donde nacen los dioses? Bueno, pues como recordaremos, Teotihuacán desaparece, se destruye de alguna manera porque se quema allá entre los años de 650, 750, bueno, por ahí. Esto fue unos 200 años antes de que aparecieran los toltecas, que serían los que todo el mundo considera pues sus sucesores directos, disculpen, y 500 años antes de que llegaran los mexicas o los aztecas, porque ellos llegaron en 1321 aquí al Valle de México. O sea que imagínense, los aztecas o los mexicas llegaron a conocer las ruinas de Teotihuacán, porque ya eran ruinas, 500 años después de que Teotihuacán hubiera sido quemada. La misma, esos 500 años es la misma cantidad de tiempo, son los mismos años que hay entre la conquista española y nuestra época, o sea, el 2002 más o menos. Entonces, cuando los mexicas y los toltecas vieron aquellas ruinas tan inmensas, tan increíbles, que nadie antes o ni nadie después había logrado edificar con esa monumentalidad, pues creyeron que no eran dioses los que habían hecho esa ciudad. Digo, que no eran hombres los que habían hecho esa ciudad, que eran dioses. Y inventaron o imaginaron una leyenda, la leyenda del quinto sol, que efectivamente nos dice, nos habla de cómo ahí, en la punta de la pirámide del sol, Tecutzistecatl y Nanahuatzin compiten de alguna manera por ser ese quinto sol que alumbra a la humanidad de los toltecas, a la humanidad de los aztecas, a la humanidad supuestamente nuestra, ese quinto sol. Y esa leyenda pues no se las cuento porque está dentro del DVD. Pues sí, sí me hubiera gustado vivir aquella época, como también me hubiera gustado vivir la época de los vikingos, por ejemplo, o la de los romanos, ¿no? La de los griegos o la de los egipcios. Claro, son estos grandes momentos que ha vivido la humanidad y que creo que todo mundo hubiera querido conocer cómo fueron esos enormes momentos de la historia. Pero lo triste en el caso de la historia mexicana, la historia de Teotihuacán, es que muy pocos conocemos cómo... ¿qué pasaba en Teotihuacán? O sea, no tiene tanta, por decirlo de alguna manera, publicidad como la tienen las culturas occidentales de las que acabo de hablar. Sin embargo, bueno, pues este DVD es lo que podemos hacer, una de tantas cosas que podemos hacer para acercarnos a esa época. Hay que recordar a muchos investigadores, muchos estudiosos, muchos arqueólogos, muchos antropólogos, muchos historiadores que se han preocupado por Teotihuacán. Y no solamente mexicanos, o sea, extranjeros también, impresionados por esta ciudad y por este arte, por las cosas que han encontrado, la cerámica, por la escultura, por la pintura. Y bueno,
regresando al DVD, pues es un intento, ¿sí?, de transportarnos, es como un viaje. Es como un viaje para estar lo más cerca posible. No pretendemos, y esto también hay que, quiero subrayarlo, no pretendemos decir, porque no podemos en una hora decir todo lo que se sabe de Teotihuacán. Lo que hemos querido hacer es sensibilizar a la gente, hacerla sentir interés, gusto, cariño, en el caso de los mexicanos, hacia ese pasado nuestro. Y ese gusto y ese cariño sería para que se visitara, para que se fuera a Teotihuacán, para que se conociera de cerca esta cultura, para que se vieran, se leyeran más libros, para que se siguiera estudiando. En fin, es lo que pretendemos, no pretendemos más que dar aquel pequeño jalón que se necesita para interesarse en nuestra historia. En el caso de Teotihuacán, fue de alguna manera más cómodo realizarlo que en los casos de olmecas, que tuvimos que ir a Tabasco, o de zapotecas, que tuvimos que ir a Oaxaca, o de mayas, que tuvimos que ir a Quintana Roo y a Yucatán. En el caso de Teotihuacán, bueno, pues nosotros vivimos en el DF, en ese tiempo, ahora ya no, ahora yo vivo en Tepoztlán, pero pues nos quedaba muy cerca, ¿no? Mucho más cerca que los otros lugares, claro, menos cerca que el Templo Mayor, que ese sí estaba aquí en el mero Zócalo, ¿no? Y ahora, en Teotihuacán hay que también notar que hay una sala en el Museo de Antropología e Historia ahí en Chapultepec, buenísima. O sea, de hecho, Teotihuacán, pues una buena parte la grabamos en el museo. Ahí está, por ejemplo, el Tlalocan y el mural de los animales mitológicos. Muchísima de la cerámica y de los objetos de obsidiana, etcétera, que no están en el mismo Teotihuacán. De hecho, los murales de Tlalocan y el de los animales mitológicos ya no se pueden ver en Teotihuacán, solamente se pueden ver en el museo. Entonces yo creo que una tercera parte de este documental pues lo hicimos en el Museo de Antropología, y las otras dos terceras partes las realizamos en la zona arqueológica misma. Como experiencia, bueno, pues fue confirmar, ¿no?, pues lo que yo había vivido de niño, ese asombro por esos monumentos tan impresionantemente grandes, esa organización tan perfecta con el eje de la Calzada de los Muertos dividiendo la ciudad, donde se ve la organización social pues impresionante para esa época. Y bueno, me acuerdo, por ejemplo, como anécdota, que de repente me la pasaba yo midiendo a pasos, ¿no?, los confines, ¿no?, de los palacios o de las habitaciones, queriéndome un poco dar cuenta de cómo se manejaban los espacios, y tal vez pensando que no estaría mal que los mexicanos en casas, en edificios y tal vez en ciudades recobráramos, ¿no?, aquella idea urbanística de estos hombres que hiciera una ciudad tan portentosa y como que tan particular y que pudiera ser tan nuestra. O sea, en lugar de copiar, tal vez, nada más una utopía, pero en lugar de copiar a Nueva York y a París, entender más a Teotihuacán y ¿por qué no? Utilizarla de inspiración para hacer nuevas ciudades, ¿no?, mexicanas, por lo pronto, o latinoamericanas, mejor. ¿Por qué estoy entusiasmado con este DVD? Bueno, pues no estoy entusiasmado solamente con este DVD. Estoy entusiasmado con los 5 DVDs, pero con la colección de América Antes de América. Y mira, a mí me gustaría hacer otros 10, ¿no?, porque falta Xochicalco, falta el Tajín, falta Etzná, o falta, bueno, todo lo maya, ¿no?, y tal vez el norte también. O sea, hay una riqueza en México impresionante, por un pasado histórico impresionante.
Y sí, esta emoción viene también como una especie de coraje, ¿eh? De coraje porque esta información, por ejemplo, yo no la tuve cuando era niño, ¿no? Y repito lo de niño porque creo que la infancia nos marca mucho a todos, ¿no? Y el hecho de que ahora los jóvenes y los niños pues puedan tener acceso, el de Tijuana puede ir venir hasta acá, ¿no? Hasta el centro del país, o ir hasta Quintana Roo y a Yucatán, o ir a Oaxaca, ¿no? Pues me parece que es participar en algo que pues debiéramos todos hacer, ¿no? O sea, recobrar ese orgullo, ese cariño, pero sobre todo ese conocimiento de lo que pasó en esta tierra. Y digo coraje porque no pasa, ¿no? O sea, como que de repente, y ya lo he dicho otras veces, se toma en cuenta otros ejemplos, no necesariamente los mejores, para pensar en el futuro. O para pensar nada más, ¿no? Y esto es de alguna manera doloroso cuando vemos que estar ahí, por ejemplo, en Teotihuacán, pues emociona, ¿eh? Emociona. Por ejemplo, Teotihuacán debió haber sido en esa época, imagínense qué importancia debe haber tenido, una especie de Vaticano, o sea, o la Meca para los musulmanes, ¿no? El centro religioso a donde iban las peregrinaciones de todas partes, ¿no? Porque venían desde Guatemala, o sea, venciendo ríos, venciendo montañas, tal, llegaban a ese centro de México, a ese lago, ¿no? Y a ver a sus dioses, porque ahí se hicieron, por ejemplo, ahí nace Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, por primera vez el hombre, aquellos hombres geniales, ¿no? Combinan un elemento de la tierra, como es la serpiente, rápido, violento, mortal, con el águila, ¿no? Con la pluma, con el vuelo, con la visión, con también la fuerza, también la agresividad, también el orgullo, ¿no? Y estos hombres los juntan a los dos y hacen un animal mitológico para ser un dios. Entonces, esto crea un polo de atracción en el centro de México que atrae a todos los pueblos. Y entonces, imagínense, cuando un hombre que vive, no sé, en un lugar humilde o que vive tal, llega a esta majestuosidad, pues sí, Teotihuacán se convierte así en la ciudad santa, en la ciudad comercial, por lo tanto, porque la religión y lo comercial todavía tienen mucho que ver, y bueno, pues en la gran capital del mundo, podría ser la Nueva York de ¿cómo se llama?, de aquellos tiempos, ¿no? Pero un Nueva York mucho más bonito, ¿no? De lo que ahora es esta humanidad que anda toda revuelta. Teotihuacán, en su fin, es una advertencia para toda la humanidad, porque es evidente, bueno, que se destruyó quemada, ¿no? Ahora los estudiosos dicen que sí, que fue el enfrentamiento de los pobres contra los ricos, tan sencillo como eso, ¿no? Los teotihuacanos habían sobreexplotado la madera, ya no tenían árboles en sus montes, ya no llovía tanto por lo mismo, habían quemado mucha cal, estaban agotados sus campos de cultivo, en fin, habían hecho aparentemente, por el desarrollo de una ciudad tan gigantesca para su época, habían hecho un desastre ecológico. O sea, eso también se parece mucho a lo que ahora está pasando con la humanidad. Pero esa advertencia entre los que tienen mucho y los que no tienen, que son siempre son los que no tienen en comparación a los que tienen, esta es una advertencia que se sigue repitiendo a través de los años de la existencia de la humanidad y que parece que no comprendemos. Si los americanos, o si la OTAN, o si, etcétera, o sea, insisten en llevar a la humanidad por estos caminos de la fuerza y de las bombas y de las guerras y de todo esto que nos está pasando y del terrorismo y todo esto que nos está pasando ahora,
Pues también en Teotihuacán está, como en otras muchas ciudades, los romanos, en fin, todos, está esa advertencia de que, pues, el final es la destrucción. Esperemos pues aprender, ¿no? Aprender que lo mismo que pasó en otras culturas, pasó en las nuestras. Al final de cuentas, también pienso que lo que los teotihuacanos dejaron, pues fue otros pueblos. Lograron influenciar en otras ideas, crearon dioses, crearon sistemas, crearon conocimiento. Y ellos, como gran metrópole, se destruyeron por la acumulación de poder y la acumulación de problemas. Pero se convirtieron en otros pueblos y en otro futuro, que seguramente esos otros pueblos estaban pensando, queriendo hacer otra Teotihuacán, igual de grande, igual de funcional. Pero los tiempos han cambiado y Teotihuacán se quemó, la quemaron con leña, ¿no? O sea, y sacaron las piedras y las aventaron. Pero ahora con la guerra atómica, todo esto, que si va la reflexión está aquí, que si... Yo creo que sí, porque Teotihuacán no es nada más de los mexicanos, es de la humanidad. Teotihuacán y todo lo mesoamericano. Y si nosotros no aprendemos de la historia, pues no tenemos futuro, ¿no? Y lo que pasa, sí, es que creo que también para pensar en ese futuro hay que conocer nuestro pasado y Teotihuacán es parte de ese pasado, muy importante en el caso de este continente.